Nos sorprende mucho el nivel de organización del festival y la capacidad de atención y de disfrute que tienen todos los chicos, tanto de jardines como de escuelas primarias y de secundarios también, que hemos visto espectáculos de secundarios y nos ha sorprendido gratamente la capacidad de atención y cómo participan y cómo disfrutan los chicos de los espectáculos de títeres. No, lo pasamos bien y bueno, fue un espectáculo creo que para toda la familia porque disfrutamos los tres, los grandes, los adolescentes y los chicos. Así que hermoso, recomendable. Venimos a presenciar una obra de títere fantástica, muy buena, muy atractiva para tanto para jóvenes como para niños, como para gente grande. Descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño. Tal vez a su lado la sea feliz, compréndelo. Un espectáculo infantil se llama Super Gato y la batalla contra el dengue. En lo que estamos trabajando es principalmente las enfermedades. Una de las cosas que por ahí rescatamos de estos movimientos artísticos es que generan la risa, y eso es algo que todo el mundo lo sabe, que la risa es contagiosa, la felicidad es contagiosa, y creo que eso hoy se van contentos y eso se lo llevan a la casa y se transmite en la familia. Es una buena oportunidad para los nenes para que expresen sus emociones, disfruten y aparte de rescatar que siempre tiene un mensaje de enseñanza. Para nosotros nos da mucha satisfacción, somos docentes, nos gusta trabajar con chicos. Nuestra idea es que cada obra que hagamos deje un mensaje, ya sea a la comunidad, a los niños. Que la verdad nos alegró la tarde y nos resultó muy constructivo. A partir de esta obra de teatro vamos a poder trabajar con los niños en la sala desde diferentes aspectos, digamos. El FFF es lo que el sueño de uno, entonces puede ser tener un títere. Para mí, para algunos de ustedes podrá ser hacer carpintería, o puede ser docente, o puede ser cantar, o puede ser jugar fútbol, o puede ser vender flores en una plaza. Su FFF de alguna forma es la cosa que nos hace sentir bien, ¿no? Busquen esa cosa que les haga sentir bien, y una vez que la han agarrado, no la suelten, no la suelten a ningún precio, porque eso es su esencia, es lo que son ustedes. No abandonen sus sueños, porque necesitamos sueños, muchos sueños.